Sabiri Masagan, Wadada, Wadada, Imperial Majesty, King of Israel, King of Kings, Holy Zion. God bless. One love, one heart. Ayala yale, sirawale, sirawale. Ayala begonde, shirne vale, valoina pare. Ayala yale, sirawale, sirawale. ¿En qué estamos ya acá terminando? Acá estoy ya terminando de condimentar con un poco más de sal. Le vamos a poner aceite o de oliva o de maíz. Lleva bastante. Le vamos a poner, por supuesto, pimienta. Pimienta negra de molinillo o pimienta ya molida. Le vamos a poner jugo de limón. Y lo ideal es dejar esto reposar un rato. ¿Sí? Así se mezclan bien todos los ingredientes y queda todo muy sabroso. Muy bien. Bien vegetariano, bien light. Y fresco. Y fresquito. Bueno, y esto lo vamos a mezclar muy, muy bien, ¿sí? Para que todo se vaya impregnando. Y lo vamos a poner en una fuente para servir. Así. Miren qué lindo se ve el colorido, la textura también. Se nota que tiene poco trigo y más cantidad de verduras, pero uno las verduras le puede poner la cantidad que quiera, ¿no es cierto? ¡Qué buen bol este! ¡Qué lindo! Lindo, y además lo vamos a terminar con un poco de romero fresco. Ah, eso es romero, qué bueno. Y acá tenemos una ensalada buenísima para toda la familia, sana, liviana, que combina tanto con platos de carne como con platos de a base de lácteos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir a la receta. A la receta, así sí. Todos lo pueden reproducir. A ver, señor director, ¿qué vamos a necesitar bien para preparar este tabule de la cocina sefaradí? Vamos a utilizar 300 gramos de trigo burgol mediano, 3 pepinos, recuerden quitarle las semillas. Vamos a usar también 5 ramas de apio, incluso con las hojas. Vamos a ponerle un morrón rojo, 2 cebollas, 3 tomates, un atado de perejil, 2 limones, sal, pimienta, aceite de oliva y nada más. Y a disfrutar y a degustar. Guillermo, ¿comen en tu casa? Sí, pero yo trigo. Creo que estoy pensando más allá, que esto no va a ser solo para mi casa, que lo podremos hacer ahora en un rato. Lo voy a llevar a la próxima comisión directiva y lo voy a hacer yo.
Es facilísimo. Ay, no creo que haya habido muchos presidentes de AMIA, pero la verdad es que estando primero, con Nelson me animo. Así que... Sí, hay que hacerlo porque es fácil, Adolfo. No le quitemos el trabajo. No, pero vamos a contratar. A mí me interesa que todos lo puedan hacer. Yo puedo probar. Y compartir. Mariana, probar. Acá hay tenedores. No queda muy elegante por ahí, pero me tienta. No. A ver, porque me gusta el trigo. Puede ser que le falte un poco de sal, pero bueno, cada uno sabe la sal que puede comer o que le gusta. Está perfecto. Bueno. Riquísimo. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Shavua Tov para todos. Que la pase bien. No queda muy elegante, pero estoy comiendo, me encantó. Así que tenga una buena semana. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias, Nelson. Muchas gracias, Mariana. Guillermo. Gracias. Pásenla ojalá bien, podamos todos ya nos vamos de a contactar. Con Keren Kayemet de Israel. Ojalá. Seguro. Estás invitado. Muchas gracias. Esperamos que la haya pasado bien, ¿eh? Más cocina la semana que viene, Facebook y todo. Buena semana. Chao. Someday you'll join.